Gilmar González y Eliana Medina, ambos de 22 años, son dos de los boxeadores élites del Valle que desde ya se perfilan como medallistas de los próximos Juegos Nacionales. Son dos promesas en las que tenemos puesto nosotros esperanzas de medallas doradas en los próximos Juegos Nacionales. Gilmar González en la categoría de los 56 kilogramos y Eliana Medina en la división de los 60 kilogramos. Los deportistas que no han parado de entrenar ni un solo día durante el año confían en cumplirle a su departamento triunfando en este certamen nacional. En el momento me siento muy bien preparado y pues día a día entrenando más fuerte para lograr un buen resultado en Juegos Nacionales y poder traer la medalla de oro al Valle. La meta de Eliana Medina, además de convertirse en campeona nacional, es pasar a ser parte de la selección Colombia para representar al país en eventos internacionales. Es un compromiso bastante duro y pues una responsabilidad bastante grande saber pues que estoy opcionada para la medalla de oro en Juegos Nacionales y trabajando duro para conseguirla. La primera jugada es quedar campeona en los Juegos Nacionales para entrar a la selección Colombia y representar a mi país en competencias internacionales como los Panamericanos, Olímpicos. Mientras llega el campeonato más importante del país, Gilmar y Eliana continuarán sus entrenamientos y cumplirán con compromisos deportivos nacionales como parte de su preparación para este certamen.